Interpick, pero va a ser Lissin para Razor. Esto es un carry, esto es especialidad de la casa, uno de sus picks favoritos. Sí. Fnatic, que tiene un draft en el que, he de decir, están todos muy cómodos. Muy confort, ¿no? Todos absolutamente. El equipo de Fnatic ya tiene sus 5 campeones cerrando con ese Lissin de Razor, que junto con el Gragas yo creo que son sus 2 mejores campeones. Todo decidido desde el lado azul. Es más fácil ganar, evidentemente. 80% aproximadamente de win rate para el lado azul en este mundial, pero desde el lado rojo lo va a tener que intentar el conjunto de Fnatic ahora para poner el 2-0 en el marcador. Buenos días a todo el mundo que se acaba de levantar. Os informo, Fnatic ha ganado el primer mapa y además lo ha ganado de forma muy contundente, estompeando. Se han quedado el alma de dragón muy, muy, muy temprano. Vamos a jugárnosla con algo muy potente y explosivo, yo creo. Es que está bien hecho, es como hay que enfocarlo. Lo que estamos viendo a lo largo del mundial es que ya empiezan a prepararse muy bien el lado rojo todos los equipos, ¿no? Y que ya empieza a haber cosas más interesantes. Es más, ha subido mucho el win rate ahora el lado rojo en los últimos días. Y creo que es una composición que te permite jugar muy agresivo desde el minuto uno. Syndra y Lissin es una pareja histórica del League of Legends. Wolf, tú que llevas aquí mucho tiempo viéndolo, es la típica pareja súper agresiva, aunque es verdad que han cambiado a Syndra y ya no es el mismo personaje. Ajá. Pero es la típica pareja súper agresiva. Kalista, ¿qué vamos a decir? Y el Kassante hace lo que quieras al final, porque es un personaje que está tan roto que puede hacer lo que le dé la gana. El Kassante es un campeón que escala muy bien al final de la partida y que va a ser muy importante en las peleas. La Syndra escala de maravilla ahora con esos cambios que le hicieron ya hace bastante tiempo. La Kalista sí es cierto que es puro early game, el Lee Sin también. Luego va a ser más fácil hacer una teamfight con Maokai que con Lee Sin, evidentemente, pero vamos a ver, porque sabemos que Razor es un auténtico especialista en el monje. Así que confiamos a muerte en Iván, que ha hecho un primer mapa de absoluto MVP. Sí, sí que es cierto que tiene un problema Fnatic y solo 5 para 5. Porque el rango que te saca es bestial. Renata, Aphelios, Talilla y Maokai, sobre todo. O sea, es que en cuanto a ganar terreno contra una Kalista, Syndra, Lee Sin, es que no vas a pasar absolutamente nada. O sea, es que no tiene ninguna manera de poder frenarlo. Evidentemente, yo creo que tiene que llegar Fnatic antes a los objetivos neutrales, si no va a ser muy complicado entrar en la zona contra los pimpollos de Maokai, contra evidentemente la Renata, la Talilla y demás. Pero porque Razor acaba de terminar ese buffo azul y va a dar toda la vuelta para que ese guard que tiene colocado Weibo no le spotee. Ojo, porque ha pasado ya la oleada, no le puede ver de ninguna manera. El conjunto chino les va a salir por la espalda. Salta Trimby, llega el engage por parte de Fnatic. Triska ha flasheado ya. Ojo, porque le podrían acabar matando. Va a ser primera sangre que dejarse la Kalista. Sí o sí, sí o sí, sí o sí. ¡Sí! ¡No! Con la primera sangre al minuto 3, otra vez más para Fnatic. Cuidado con Oscar, recoge la piedra, quieres ir castigando. Cuidado, viene ahora con el dash, no se come el daño. Y el primer dragón lo va a sacar Fnatic. Eso es algo que suele ver muchas veces con Kalista y con un campeón como Early Sin, muy enfocado en el game, no Wolf. Tratar de sacar estos primeros monstruos neutrales en la zona inferior del mapa, ya que vas a tener presencia y sobre todo que con las lanzas de Kalista a la hora de poder ganar el smite es mucho más sencillo. Ahí está, y lo vemos. Bien. Primer dragón de océano que se va a quedar el conjunto de Fnatic, el segundo que va a ser Gestek, y debería con una Kalista en bot, con un Lee Sin, como dices, quedárselo también dentro de 5 minutos el equipo de Fnatic, que está presionado ya bebé aquí en la parte inferior. Trimby se queda y Razor, que está dando vueltas, se ha venido abajo, no ha podido sacar nada, ha rotado hacia medio. Bien. Y aquí vamos a ver si puede sacar a Gojo, porque ha gastado las piedras. Xiaohu era el momento de entrar, pero esquivaba muy bien con el destello el stun de Syndra. ¿Qué le ha pasado? Se ha asustado. Pero no pasa nada. Es minuto 7, tienes la primera sangre, te has llevado el primer dragón, sale el heraldo en nada. Ojo, y no tiene flash. Ojo, tiene nivel 6 Razor, que lo puede buscar. Vamos a ver cómo lo quieren encontrar. Es bueno el combo. Cuida con las piedras. Razor flashea, tira patada. ¡Qué bueno! ¡Qué bien, Iván! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Cachorreada! ¡Cachorreada! ¡Xiaohu! Segunda kill para Fnatic. Y el heraldo que aparece en nada, pero yo creo que va a tener ventaja para poder pelear. El rival y sobrevivía a un golpe. Baquea Razor, barqueo Manotti, ojo abajo, porque han cazado a Noah, que tiene que tirar para atrás. Recoge a su compañero, se salva a Noah y salva también a Trimby. ¡Bien! Este era el intercambio del que hablábamos. El que tenía que buscar algo, Weibo, para estar en la partida. Está haciéndose el heraldo Weibo y probablemente sí que es una mala noticia, pero es que Fnatic ha preferido, ¿no?, esa kill en el medio, empezar a capitalizar en el Lee Sin antes que jugarlo más de libro, ¿no?, e ir a por la rotación del heraldo. Se lo va a hacer Weibo. Es posiblemente la única mala noticia, ¿no?, que está teniendo Fnatic. Sí, y es una pena porque están viendo a Razor, ¿no?, que quizá podía haber sacado una jugada aquí en la otra parte del mapa, pero al final no tenía que vaquear por eso que pasaba en la body de Fnatic. Además, en una zona donde yo creo que no se la espera. Cuidado con esto, porque salta hacia adelante. Tiene que Trimby saltar
para atrás y al final plantan aquí el heraldo. Van a ser placas para Light, para ese Aphelios que compensa en cuestión de farmeo y placas el oro de la primera sangre que ha conseguido Noah. Razor que se viene también a la parte inferior del mapa. Bueno, hay que estar rotando desde la calle central. Aquí no debería caer Weibo en la cazada porque les estaban viendo en el río. Así que simplemente Trim y Noah que se van a dedicar a limpiar el heraldo, la oleada y poco más. Exactamente lo mismo de Sai. Mucho cuidado porque el segundo dragón del encuentro, vamos a ver, no lo quiere pelear Fnatic tampoco, no está en situación para hacerlo, por lo que van a querer seguir ganando un poquito más de tiempo. Eso sí, este segundo para ellos, cuidado, porque poco a poco Weibo está recortando ventaja en el marcador de oro. Ese es el problema, que pedíamos el snowball, pedíamos el ser incisivos desde el principio y has perdido el heraldo, perdido el dragón. Mejorada y es importante que empiece a pillarlas. Cuidado aquí con Crisp, cuidado con Crisp, lo han visto, pueden buscarlo. Aparece Trimby, es bueno el combo, pueden acabar con Crisp, él es campeón del mundo, que tiene este Noir, llega la ulti de Syndra. Lo ha hecho perfecto, entre comillas, Crisp, porque ha tenido que gastar el destello y el exhaust arreglando su propia aliada. Y ahora cuidado con Noah, que puede intentar buscar al aire. Le flashea, le tira a limpiar, vamos a ver si lo puede matar. Flash por flash y Trimby porque me toca, aparece Trimby por el lateral, podríamos buscar el dive, pero parece complicado. Trimby que quiere buscarlo, a correr, llega la caballería, flashea, tira el stun, lo falla, TP por parte de Weibo, skill finalmente para Fnatic, se le lleva Razor, qué buena patada para evitar que Desai pueda seguir buscándolo, pero vamos a ver si puede escapar, lo va a conseguir, uno por uno, la kill, se la ha quedado Razor, calentado un poco, pero han acabado con Light. Es una pena porque hay ojo aquí porque se estaba quedando Humanoid, lo va a conseguir, destello de Weiwei, Humanoid aquí en problemas, tiene el destello también, el flash ha sido muy malo, y Humanoid aquí que se va a acabar muriendo. Se ha equivocado, se ha equivocado Marek, que es un problema, pero encima también van a sacar la primera torreta de la top lane. Se coloca muy, fuerte ahora mismo, El representante chino, decíamos, había que tratar de buscar el snowball y yo creo que por eso también Fnatic ha dicho, vamos a intentar buscar el dive, pero como tú bien decías, Wolk, el mana yo creo que ha sido lo que le ha pecado, ¿no?, a Fnatic en esa jugada, ya que Kalista se quedaba totalmente expuesta, a pesar de que yo creo que no hay que pelear. Está viendo el heraldo, lo tiene que pelear y lo sabe Fnatic, que quiere buscarlo. Va a llegar una tejedora. Los quieren encerrar, Noah, que puede acabar mal. Van a llevarse el heraldo, pero no lo pueden recoger. Vale. Sube, que te llevo, le dice Noah a Trimby. No te metas en problemas. El heraldo se lo han hecho, pero no lo van a poder recoger. Pero va a poder pushear Oscar gratis, ¿no? En la parte inferior del mapa está empujando arriba a pelear, Humanoid. Y yo creo que aquí no hay nada que pelear. Cuidado, Noah, cuidado, Noah. Bien. Esquivando absolutamente todo. Cuidado aquí, porque Oscar, insisto, está golpeando la torreta gratis. Ojo con esto, es la segunda del partido, la primera para el conjunto europeo. Y el heraldo al final, ojo, no la ha podido rematar. ¡La patada de la cachorra! ¡Pero qué barbaridad! ¡Qué serie de Razor! ¡Doble kill, doble kill, doble kill para Fnatic! Que no ha sacado el heraldo, pero saca la torreta de bot. La teamfight, el humanoide castigando a Light aquí, en la parte superior del mapa. De una QR más. Yo creo que lo one-shotea. Y ojo, porque Trimby llegaba a la zona. No lo van a poder rebear. Estos vienen bien a stackear estos dragones. Qué bien, Razor. Sinceramente, aplauso y ya está. Aplauso y ya está, no, porque lo que estamos viendo es un juego bonito, una obra de arte de la cachorra. Mira, cuando lo he dicho antes de esta partida, te he dicho, Razor le ha hecho un mortadelo. ¿Qué le está haciendo ahora? No, es que está haciendo otra vez. Otro mortadelo. Weiwei se va a ir de Seúl sabiendo lo que es que le hagan dos mortadelos seguidos. ¡Está flipando! Cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí, que está el dragón en juego. Es Razor el que está intentando asegurar. Xiaohu por la parte inferior de Shai. Weiwei por la parte de arriba. No creo que pueda entrar el huevo frito, que está muy, muy frito, Mellado. Cada vez más. Fnatic viniéndose arriba en los últimos minutos. Segundo dragón de la partida para ellos. Están a dos más. Y a Xiaohu para que se acabasen muriendo. Qué bien la ha hecho. Tenemos acción en el directo. Mucho cuidado, De Sai cazado. Estaba Mani por la zona. No sé cómo, pero también ha perdido la mitad de la vida. Quizás por los traidos antes de Nar. Está llegando Crips. Y también está llegando Weiwei. Cuidado con Trimby. El apretón de manos, que es bueno. Llegaba también, por si acaso, los pimpollos. Vale. No lo ven del todo claro. Si tiene que echar para atrás, es un 3 contra 2 en la zona superior del mapa. Respeta Fnatic. Desde luego, ¿no? Aún así, como decíamos, cuidado, porque pone aquí que es más probable quizás que gane Fnatic, aunque ya estamos viendo que se está ajustando mucho, pero no hay que tener en cuenta, esto no tiene en cuenta, por ejemplo, el escalado de los campeones, ¿no? No sirve. Cuidado aquí, porque van a buscar directamente. ¡La patada y se lo corta! ¡La patada y se lo corta! ¡Otra kill más para Razor! Cuidado ahora, tanquea Trimby, ha gastado en limpiar mal, ¿no? A pesar de todo, lo recoge muy bien ahora. Desai con las manitas al aire del gatito. Otra kill más para los nuestros. Es la cuarta para Iván, es la sexta para Fnatic. Razor, que ha estado en
todas las kills de Fnatic. Lo que acaba haciendo el daño con estas itemizaciones, el jungla, es una barbaridad. Es verdad que no es el mejor, pero está siendo Razor que el carry. Se están empezando el Barón Nash. Esto sí que son malas noticias. Bueno, lo va a robar Razor y se lo va a pelar. Vamos a ver, llega el teleport también. Quiere pelear aquí Fnatic. Aldo. Cuidado con el teleport. Entra Razor para proteger Aldo. También a Oscar. Es. La dupla pata negra están encerrados. Pueden salir ambos. No a ver qué se inventa porque sigue bajando. Puede iniciar aquí Trimby. Está muy tocado. Oscar. Lo hace Oscar. Oscar. Doble knockout. Puede entrar ahora Trimby. Se ha equivocado. La patada es muy buena. El Gano es el mejor del mundo. Madre le está pegando Nova. Trimby que se muere. Mucho cuidado con el Nasor porque está muy tocado también Razor. Está a mitad de la vida. Lo quiere seguir asegurando el equipo chino. A ver qué se inventa. Mucho cuidado con Humanoid porque puede buscar el combo. Se comen las piedras. Salta ahora mismo con absolutamente todo. Iván que quiere hacerse el Nasor. Ay, 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 ay. Desastre europeo. Desastre de Fnatic. Nasor y es para Weibo. 5-0. No le ha salido bien la jugada. Y esto sí que sí, es prácticamente partida. Fnatic está obligado a pelear, más que nada, porque por composición no peleas ahora, no peleas nunca. Es que no te queda otra. Así que vamos a ver si ahora le sale mejor. Mucho cuidado. Oscarín haciendo de puerta de discoteca. El knock-up que lo falla. Está vale, a punto de vale. Mano, pero esta vez no ha sido así. Tiene flash Syndra. Esto es muy importante. Razor se está colando, ¿eh? Quiere darle la vuelta. Ese guard es bastante bueno por parte de Chris. En caso de que quiera dar toda la vuelta, Iván, ¿eh? Vamos a ver porque sigue bajando. Está saqueando lanzas y esto siempre nos viene muy bien. Que Kalista siga pegando al dragón. Que siga amenazando poco a poco, poco a poco. Cuidado con Talilla, ¿eh? Ojo, Razor, porque estando toda la vuelta del mundo, ¿eh? Le están viendo los minions. Están viendo a Xiaohu. Llega el muro a tejedora. Razor, que a ver qué se inventa. Podría entrar ahora. Va a gastar un pipolla. Falla la onda sónica. No sabe dónde está el dragón. Lo van a ver ahora. Quiere seguir ganando tiempo. Vamos a ver. Se resetea el monstruo neutral. Vale. Sigue ganando tiempo Europa. Vamos a ver el ganar que se va. Están viendo ahora. El dispersor de líderes que no es bueno. De 6 entra ahora nunca. Ahora nunca. Pues va a ser nunca, ¿eh? Va a ser nunca. No entra, no entra. Esto es muy bueno. No hay gato. Ahora hay que pelear. Es la situación perfecta. Razor que entra al pit. Cuidado porque se va a liar. Trimby tiene que iniciar de alguna manera. Las piedras no son malas. Oscar que tanquea. Se coloca todo el mundo por detrás. En el Maizan va a ser bueno por parte de Weiwei. Quieren buscar la cazada. Se va a acabar muriendo. De 6 no le salta finalmente. Es bastante bueno el gas también. Cuidado con Noah. Se va a acabar muriendo. Kill para Felios. Otra para Desai, Trimby en medio de todo el mundo. Doble kill finalmente que se va a quedar Right. No puede hacer nada ni Humanoid ni Razor, que están encerrados, están jugando en campo contrario. Va a tratar de ganar un poquito más de tiempo. Razor quiere limpiar la oleada. Se muere Humanoid. Razor va a ser el siguiente a fallar la onda sónica. Tiene que gastar el destello. Quiere ganar un poquito más de tiempo, pero salta el gato. Le consigue retizar finalmente el aprieto de manos que llega en la onda sónica, que sigue ganando un poquito más de distancia. Va a ser el punto y final a la partida porque cierran otro ace. Y esto, que ahora sí que sí, es imposible para el equipo. Lo puede ganar. O sea, tiene nada de esa. Mira, mira, mira. Mira, mira qué muro. Mira qué muro. Mira qué muro. Este muro. Ni Antonio. Y las raíces. Vamos. Cuidado aquí, eh. Cuidado aquí. Vale, este las raíces. Muro. Ni Benito y Manolo te hacen ese muro, ¿eh? Que es, no, 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 es imposible, que ya está, que no pasa nada, chicos. A y la el siguiente. Mejor albañil del mundo. Uno, uno y a la siguiente. No, no. ¿Cómo coloca los ladrillos? Es más, mira, 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 mira. Felicidades a Huevo. Vaya paliza. Vaya paliza. Cuidado, ulti de Aphelios. Golpea a dos personas. En tres personas. Mira, mira, mira. Es una barbaridad. Humanoid que está muy tocado. Vamos a ver cómo intenta escapar Fnatic. Porque va a aparecer. Mira. Un ataque que golpea encima de Oscar. Que pone el pecho por sus compañeros. Salta en Humanoid. Quieren escapar. No han matado a nadie. Es increíble. Pero llega el TP ahora. Es de Sai. ¡Sorpresa! ¡Es Meganar! Mira. Contra la pared que los estampa. Ulti de Trimby. Va a intentar aguantar. Pero ya ha muerto Oscar. También Humanoid que hace un poquito de espacio. Recogen a Trimby. Está en medio de todo el mundo Razor. Va a llevarse una, pero va a acabar muriendo. Es un 2-1. Doble kill para Light. Y esto debería ser victoria para Weibo. Era imposible. Ya lo habíamos dicho. Estábamos mentalizados. 1-1. Todo o nada entre Fnatic y Weibo. Se den cuenta. Enfocan a otro lado. Están reventando el Nasor. Habían enfocado antes el Nasor. Entonces yo sabía que ya no me había dado cuenta. Pero ni así. Bueno. Oye, Chiclin, que se lleva Fnatic, ¿no? Lo admito, viendo el CS del dragón me ilusionó como durante 2 segundos. O sea, durante 2 segundos me ilusionó en plan, va, lo van a hacer. Pero yo me he desilusionado rápido, la verdad. Punto de arma para Fnatic, ¿no? A ver, en realidad. No, creo. ¿Se aguantamos 5 minutos? Mira, si Fnatic remonta esto, ¿qué harías? Sé sincero. Es imposible, o sea, no va a pasar. Si Fnatic remonta esto, ¿qué quieres que haga? No, no, pues te pregunto, ¿tú qué harías? Irías de rodillas de aquí a tu casa. ¿Te eso grabo? Es muchísimo, ¿eh? Mucho, eso es mucho. Mucho. ¿Fnatic no lo harías? ¿Por Europa? Es mucho, bro. Te bajas del barco. No. Te bajarías del barco. No, hombre, pero no quiero morirme, ¿sabes? No quiero, o sea, quiero tener rodillas y piernas, ¿sabes? Mañana vienes sin muletas, no pasa nada. No. ¿Por Europa? Es que venir sin piernas, no con muletas. ¿Por Europa, tío? ¿Pero qué no voy a hacer ¿Por eso? Europa? Que eso no. Eso no.
Vamos a ver, Murda Tejedora. Lo está intentando Xiao Hu. Razor totalmente captado. Se lanza por Chris. Va a flashear el support chino que intenta sobrevivir. Le golpea a Razor. Intenta hacer tiempo mientras tanto. Sí, sí, están sí, reventando sí. a Noah. Llega la ulti de Light. ¡Golazo! Pero van a reventar a todo el mundo igualmente. Dos kills que se lleva Felios. Otra para Talilla. Y como decíamos, era imposible. No había modo de remontarlo. Triple kill que se lleva Felios. Se baña en la fuente. El bueno de Desai, 1-1, ahora sí, todo nada, Weibo Fnatic se quedarán fuera en la próxima partida. Vamos a ver qué ocurre, porque como decimos, nos tocará jugar desde el azul una composición